Entonces vamos a proseguir, chicos, con los temas. De hecho, les mandé una actividad ahorita en el Classroom. No sé si checaron Sí. conmigo. ¿Sí? Sí. Bueno, ahorita Sí, ya. en la próxima sesión van a tener aproximadamente unos 20 minutos de tiempo, de un break. En ese tiempo van a realizar en este caso van a realizar es una sopa de letras. ¿Sí lo han realizado anteriormente o no? No. No, O okay. sea, en esta clase no. Así en plataforma no. En plataforma no. Ajá. Ok, ustedes lo que van a hacer, pueden descargar el archivo, van a descargar el archivo. O Okay. si les da la posibilidad de abrirlo, lo abren. Y ya de ahí. Ok, y hay una pestañita, dependiendo del software que utilicen ustedes, hay una pestaña donde les va a permitir la opción de editar. ¿Sí? Sí. Entonces ustedes le ponen editar. Es que aquí se ve muy pequeñita realmente. Sí, se mira muy, muy esto, muy pequeño el Muy miniatura. actividad, sí. Bueno, ustedes lo checan ahí en la plataforma. Entonces lo que ustedes van a hacer, por decir, tienen varias palabras ahí, por decir comercio, van a localizar donde diga comercio. No sé, les voy a poner un ejemplo, por decir. Okay. Y le hacen así, Sí. ¿sí? Donde diga No, okay. exportaciones, y por decir, le hacen Okay. así, y es lo que van a hacer, y la vuelven a cargar en la plataforma. Okay. ¿Ok? Pero nada más le vamos a dar como entregar o tenemos que verle como el archivo. A veces te da la posibilidad de modificarlo ahí, pero otras no, otras tienes que descargar el archivo y luego volverlo a subir en el link, en el mismo link. Ah, okay. ¿Sí? Sí. No suba nada en el muro ni directamente en el tapete principal, no. Todos súbanlo directamente en los links, tareas, todo lo que vayamos haciendo, obviamente súbanlo al link para que en este caso yo les pueda calificar esa tarea que se les va encargando en el mismo link que se les asignó a esa tarea. Okay. Okay, sí. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿no hay dudas con eso? No, por favor, ni una. Correctos. Entonces, vamos a seguir con los temas que nos competen. Vamos a ver cuál es el proceso. En este caso ya vimos las políticas comerciales, qué se refiere a la política comercial, importaciones y exportaciones. Pero ¿cuál es el proceso en sí que siguen los productos para ser importados y exportados? En este caso, aquí en México, no se deslindan y no son muy, no hay muchas diferencias en comparación a otros países, porque obviamente pertenecemos a un órgano mundial que es la OMC y a la GATT. Que entonces en este caso ellos son los que regulan y checan todas las políticas comerciales. Entonces, no hay muchas diferencias, pero en el caso de México este es el proceso. La cuestión de importación y exportación de productos son muy importantes obviamente para todos los países, pero realmente cómo se hace ese proceso, en qué consiste ese proceso. Primero, aquí en México hay que estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, tener nuestro RFC.
encontrarse la corriente en la situación fiscal también. Obviamente se está implementando que si no, si debemos alguna cuestión fiscal o algo, pues no podemos hacer ningún movimiento, ningún tipo de actividad que compete o que se involucre, en este caso la Secretaría de Hacienda. Debemos contar con una firma electrónica avanzada. Para mayor información y cuestiones a todos esos, obviamente se nos dirige a la página del SAT. Obviamente contratar los servicios de un agente o apoderado aduanal, una agencia aduanal en ese aspecto. Obviamente aquí en Tampico como puerto hay varias, en la Tamira también, en Reynosa como frontera también, en Laredo también, etcétera, etcétera. Inscribirse en el padrón de importadores, hay un padrón de importadores. Obviamente checando las reglas 1.3.2, 1.3.1, 1.3.6 y generales del comercio exterior, en este caso para lo que se instituyó en el 2015. Más adelante vamos a ver algunas cuestiones con esas reglas y a qué se refieren. Obviamente también nos tenemos que inscribir en el padrón de importadores selectorial. Si la mercancía se encuentra en el anexo 10, vamos a checar también los anexos. Obviamente, en cumplir con las reglas de comercio exterior, obviamente publicadas en el 2015, de acuerdo a la clasificación arancelaria, la regla 1.3.2 y reglas generales del comercio exterior, obviamente que se fueron decretadas en el 2015. Realizar el encargo contenido de la agente aduanal, obviamente que cumple con las reglas establecidas también. Cumplir con el pago de las contribuciones y aprovechamientos aplicables, así como los gastos de almacenaje, carga, descarga, transportación de la mercancía. Cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias y que en su caso esté sujeta a la mercancía, avisos, normas oficiales mexicanas, permisos, etc. Algunos de los documentos, en este caso, para la importación en México, como primero tenemos la factura comercial. Más adelante vamos a ver específicamente qué consiste cada uno de ellos. La factura comercial dice que reúne debidamente los requisitos y datos establecidos por la ley. Obviamente el conocimiento del embarque en tráfico marítimo o guía en tráfico aéreo. La documentación que compruebe el cumplimiento de las regulaciones, restricciones no arancelarias aplicables a la importación, siempre y cuando éstas publiquen en el Diario Oficial de la Federación y sean identificadas en los términos de fracción arancelaria y nomenclatura correspondientes de acuerdo a la tarifa de Ley de Impuestos General de Importación. Otro de los documentos, la documentación que determine la procedencia o certificado de origen de las mercancías. Otro documento que compruebe la garantía que se otorga mediante un depósito realizado en la cuenta aduanera de garantía y el certificado de peso y volumen expedido por cualquier empresa certificadora autorizada por la Secretaría también, siempre y cuando se trate de mercancía a granel despachada en aduanas de tráfico marítimo. Y información detallada que permite la correcta identificación, análisis y control de cada una de las mercancías que están importando. Algunos de los productos más importantes que importa de México, obviamente esta lista se sacó en el año del 2020 en enero, las principales importaciones mexicanas de acuerdo al Banco de México fueron los combustibles y minerales y algunos de sus productos, plásticos, manufacturas, instrumentos, aparatos de ópticas y médicos, productos químicos y orgánicos, aparatos mecánicos, calderas, autopartes también, fundición en cuanto a hierro y acero, caucho, o sea, manufacturas también, máquinas y material eléctrico, aluminio y manufacturas, papel, cartón y sus manufacturas, productos farmacéuticos y cereales. Son de los productos que más importaron en México en ese aspecto. Obviamente deben de ser del año del 2019 y se sacó la lista el estimado en el 2020. En cuanto al proceso de exportación, nos dice que se inicia con la presentación y aceptación de una solicitud de autorización de embarque a través del sistema informático aduanero, que seguida de los pasos que se indican a continuación se convierte en una declaración de exportación. Primero, el proceso finaliza con el embarque de la mercancía. Presentación de la solicitud de embarque a través del sistema informático aduanero.
suministro de los documentos, soporte de la solicitud de autorización de embarque, vistos buenos, obviamente se va a consultar la página de web en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para checar todas las cuestiones del producto que se va a importar y exportar, o autorizaciones cuando ello hubiere lugar, mandato cuando se actúe a través de una sociedad de intermediación aduanera o apoderado y los documentos que acrediten la operación de exportación, validación y aceptación de la autorización de embarque. También necesitamos ingreso de mercancías a la zona primaria aduanera o bodegas del transportador, obviamente destinadas al cargue de las mercancías de exportación, para la determinación selectiva o aleatoria del embarque o de la inspección física o documental. Realización por parte de la autoridad aduanera de la práctica de la inspección documental o física de las mercancías, procedencia del embarque, cargue de la mercancía en el medio de transporte respectivo, previa autorización de la autoridad aduanera, certificación del embarque y asignación del número y fecha del manifiesto de carga, cumplidos los, obviamente todos los trámites anteriores, la autorización de embarque con el número de manifiesto asignado y se convierte en una declaración de exportación definitiva. Todos esos es la forma, el proceso que debe de seguir al momento que vamos a exportar. Algunos de los documentos que necesitamos para la exportación, obviamente ya habíamos visto que era la factura, que indique el valor comercial de las mercancías, la documentación que compruebe el cumplimiento de regularización de restricciones no arancelarias aplicables a la exportación, obviamente siempre y cuando estas se publiquen en el Diario Oficial de la Federación, sean identificadas en los términos de la fracción arancelaria y nomenclatura correspondientes de acuerdo a la tarifa del DEI de impuesto de exportación. Tanto para el caso de importación como la exportación, la Secretaría de Administración Tributaria, el SAT, está autorizado para solicitar que junto al pedimento se anexe la documentación aduanera necesaria de acuerdo a los tratados internacionales que México sostiene. Ahí van a variar, obviamente, de acuerdo al producto. Obviamente, si tiene algún arancel o tiene algún impuesto adicional o no lo tiene, entonces, obviamente, pues va a depender en este caso la cantidad, el producto que se va a exportar y checar si se tiene algún acuerdo comercial con el país al que se vaya a exportar o que se va a importar en ese aspecto, porque pues obviamente por ejemplo si tenemos algún tratado de libre comercio, por ejemplo el que tenemos el TLCAN, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues obviamente algunos aranceles están exentos de pago también, entonces hay que checar eso también en el momento de que vamos a exportar o importar. Si en el caso de las importaciones o exportaciones realizadas por embajadas, consulados o por cualquier miembro del personal diplomático y consular extranjero, y también para el caso de importaciones y exportaciones de petróleo crudo, gas natural y sus derivados, al realizarse por tuberías o cables, no es obligatorio presentar las facturas comerciales, en esos casos exclusivamente. Dice, la documentación que debe presentarse junto a las mercancías para el despacho pueden ser enviadas en forma digital o electrónica. Al hablar del cumplimiento de regulaciones, restricciones no arancelarias en materia de sanidad animal o vegetal, estas deberán verificarse dentro del recinto fiscal de la aduana, obviamente que nombre el SAT. Productos que más se exportan, en este caso de México, también un listado que se publicó por parte del Banco de México en enero del 2020. Obviamente lo que más se exporta son maquinarias y material eléctrico, vehículos terrestres y sus partes, autopartes también de vehículos terrestres, aparatos mecánicos, calderas, también partes, combustibles, minerales y sus productos derivados, obviamente perlas, piedras y metales preciosos, instrumentos y aparatos de óptica y médicos, plástico y sus manufacturas, minerales, en este caso también, metalíferos, escorias, hortalizas, plantas, raíces y tubérculos, también son de las cuestiones que más exportan, y bebidas y vinagre también. Entonces, es una lista de lo que más exportó. De acuerdo al Banco de México, que lo publicó en enero del 2020.
Ok, ¿alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer hasta aquí, chicos, respecto a ese tema? No, bueno, yo vi que se exportaban calderas y también se importaba. Sí, es algo, es como por decir lo que nos pasa con el petróleo. Si alguien de ustedes sabe lo que pasa con el petróleo, con la gasolina, ¿qué es lo que hace? Pues se va crudo y regresa ya procesado. ¿Alguien sabe por qué el precio de la gasolina está establecido en México? ¿Realmente el precio que tenemos, por qué, cómo se basa o por qué tenemos ese precio? Si nosotros obviamente exportamos petróleo, tenemos petróleo en nuestro país. Porque no hay cómo procesarlo. Es correcto, Ismael, no lo procesamos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos normalmente? ¿Alguien sabe? Se exporta crudo y se importa ya procesado. Es correcto. Entonces, obviamente lo exportamos el petróleo crudo. ¿Por qué? Porque no somos capaces de procesarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Importamos, en este caso la gasolina, por eso el precio es más caro. Entonces, ahorita lo que pasó de que bajó realmente la gasolina no es porque nuestro presidente López Obrador haya cumplido en este caso pues, lo que había prometido, que iba a bajar la gasolina. No depende de él, realmente no está en sus manos que baje el precio de la gasolina. ¿Por qué? Porque obviamente hay un precio mundial en cuanto a lo que vale el barril de petróleo. Entonces, él puede prometer las 1,000 perlas en este caso, pero más no va a depender. No va a depender, al menos de que subsidie en este caso el precio de la gasolina, le ponga un subsidio más elevado que el que tiene hoy actualmente. Entonces, bajó el costo del petróleo a nivel mundial, por eso bajó el precio de la gasolina. En este caso fue, darle... No sé cómo lo queremos decir, si las gracias a Peña Nieto por la reforma energética que se argumentó en el sexenio pasado. Entonces, que obviamente la gasolina está regida en este caso por el precio del petróleo. Entonces, como baja el precio del petróleo a nivel mundial, baja el precio de la gasolina. Eso fue lo que pasó. Entonces, a eso se refieren las cuestiones de calderas, o exportamos, importamos. Más que nada se refiere a ese tipo de cuestiones. Podemos, en este caso, importar o podemos, hay empresas que realmente nos utilizan como puente, como trampolín. ¿Por qué? Porque nos, obviamente, aquí hacen llegar algún producto terminado para ellos, pero que sirve para realizar otro producto terminado. Entonces, es un trampolín. Por eso a veces importamos y exportamos, o exportamos y importamos en ese aspecto. Por ejemplo, aquí hay ensambladoras en Puebla, ensambladoras automotrices. Entonces, ¿qué es lo que importamos? Obviamente van a ingresar a nuestro país, obviamente piezas de diferentes países donde se realicen. Y aquí los vamos a ensamblar. Entonces, ya una vez ensamblado el vehículo, pues obviamente lo vamos a exportar. Por eso, en esa parte, por su parte, ven que hay una lista que primero a lo mejor importamos y luego exportamos. Importamos piezas automotrices y después exportamos piezas, también exportamos y exportamos el producto terminado ya ensamblado. Esa es la situación. No sé si tengan, okay, no sé si tengan alguna otra duda. No, yo no. ¿Quién sabe mis compañeros si tengo? ¿No, Jenny? No, profe. Profe, tenía mucho, pero no tengo ninguna duda. ¿No? ¿Tenías alguna, pero no? No, es que estaba en mute y estaba hablando, o sea, le contesté que no, pero ah, ok, no. Ya. Ya te entendí. Ok, correcto. Entonces, ¿no hay dudas en respecto a eso? ¿Ninguna? No, ninguna. Ok, entonces,
En cuanto a las exportaciones e importaciones, obviamente extracomunitarias de mercancía, obviamente todos esos registran y tienen que necesitan una serie de documentación aduanera. Todo tiene que pasar por la aduana. No hay, en este caso, algún producto que no pase, porque si no sería ilegal. Por eso después se le llama, no sé, tráfico. Por eso, en este caso, cuestiones que no están reguladas, pues obviamente sería un tráfico, como animales, como las drogas, etcétera. Entonces, pues obviamente es ilegal que no pase por la aduana. Por ejemplo, en Reynosa, ¿quién es de Reynosa de ustedes tres? Los tres son de Reynosa, ok, correcto. Bueno, yo viví allá 16 años, por eso conozco el medio. Entonces, ¿qué pasan a McAllen? No. ¿Ninguno de los tres? No. ¿Todavía no tienen visa? No. Ok, cuando van a McAllen y compran una mercancía, no sé si han escuchado, les han compartido la opinión, que obviamente cuando regresan tienen que pagar taxas. ¿Sí han escuchado? Sí. Que tienen que declarar la mercancía que va a ingresar a nuestro país en ese aspecto también. Obviamente, dependiendo de la mercancía, pues obviamente tienen que pagar las taxas, y en México tienen que declarar, obviamente, la mercancía en Estados Unidos, allá la mercancía que va a salir del país, y obviamente en México tienen que declarar la mercancía que va a ingresar al país, y si tiene, en este caso, si tiene algún tipo de impuesto, pues obviamente pues hay que cubrirlo. Ahí, por ejemplo, en Reynosa hay dos cuestiones que se manejan. Obviamente tiene que ver con la credencial del INE. Si viven ahí, obviamente nada más aproximadamente pueden pasar 3 artículos de un mismo producto, no más. Y si tienen credencial de INE del interior, pueden pasar hasta 5 artículos, 5 de un mismo producto. Por decir, no sé, ustedes ahí en la frontera nada más pueden pasar 3 whiskies, si es para ahí nada más, si ustedes comprueban que viven en la frontera, si comprueban que viven en el interior, obviamente pueden pasar 5 artículos. Es de las algunas de las políticas administrativas que veíamos anteriormente. Ese sería un ejemplo de una política administrativa que regula en ese aspecto el libre tránsito de mercancías. Ok, documentos aduaneros, obviamente. Hay un documento único administrativo de exportación que se le denomina DUA. Este aporta información sobre la mercancía y el origen de la mercancía. Además, se emplea como base para la declaración tributaria. Este documento es emitido por el agente de aduanas o un operador económico autorizado de aduanas, o sea, un OEA, en nombre y representación del exportador. Otro de los documentos es la declaración del valor de la mercancía, el DB1, como se le denomina. Este documento tiene la función de declarar el valor en aduana de la mercancía importada. Únicamente lo necesitan los importadores de mercancías. Aquí estamos hablando cuando somos, en este caso tenemos una empresa, vamos a importar mercancía a gran volumen. A veces como persona física, nosotros como consumidores finales, obviamente con hacer las declaraciones respectivamente en las aduanas correspondientes, pues no tenemos que presentar tantas cuestiones. Otro de los documentos que obviamente necesitamos en este caso para importar o exportar mercancías son las certificaciones de origen. ¿A qué se refieren? Obviamente estas garantizan el país de origen de la mercancía o el último país donde se ha transformado esta de manera notoria. Dentro de las certificaciones de origen de la mercancía se encuentran los siguientes títulos. Primero, la declaración de origen. El título es emitido por las cámaras de comercio de cada país. El EUR1, esa es una abreviatura también, en este caso del, obviamente, cuestiones aduaneras, y se acredita el origen de la mercancía con trato preferencial, es decir, con beneficio en una reducción arancelaria. Un EUR2, que obviamente emplea en envíos postales o con un coste menor de 215 euros.
También utilizamos un ATR que se utiliza en las transacciones comerciales, ¿no? Obviamente ese es en la Unión Europea, en Turquía, y una forma A que autoriza la importación de mercancía con origen de países en desarrollo mediante el sistema de preferencias generalizadas, la SPG, y únicamente lo precisa el exportador de mercancía, el agente de aduanas o transitario, en este caso es el responsable de emitir todas las certificaciones de origen. Todas esas son certificaciones que obviamente debe de tener la mercancía al momento de ingresar, obviamente, pues a un país, y en este caso al país de México, debe de cumplir con todas esas certificaciones de origen para que pueda ingresar. Algunos documentos comerciales, es otro de los requisitos. ¿En qué se refieren con documentos comerciales? Es la documentación emitida por el exportador relacionada con las transacciones de compra-venta que propician las operaciones de exportación. Dentro de los documentos comerciales se hallan los siguientes títulos. Es lo que de, como ejemplo de los documentos comerciales, el contrato de compra-venta internacional, que ya es poco utilizado, pero es un documento comercial. La factura proforma, que se refiere, que es un documento que aporta información al importador relativo al importe de la mercancía y a las condiciones de venta del exportador. Y obviamente esta se emite de manera provisional. Tenemos la factura comercial, que es la más común, que es el título que especifica de manera definitiva el importe de la mercancía y las condiciones de venta del exportador. Tenemos la factura aduanera, que es un documento que incluye de manera detallada el precio, la cantidad y el concepto de transacción comercial. Tenemos la factura consular, que es el título que define el tipo de arancel que soportará la mercancía, siendo emitido por el exportador a demanda de los agentes aduaneros o transitarios de ciertos países. Lista de contenido. Es un documento que especifica el contenido de los bultos que se exportan, en este caso que se van a exportar, y también viene a consideración también la lista de los pesos. Obviamente cuando es una mercancía que va pesada, es de gravamen, también se debe anexar una lista de pesos, pero ya realmente es poco utilizado en ese aspecto, ya no se utiliza tanto. Ok, chicos, ¿algún comentario en respecto a eso? Para cortar esa sesión y darles tiempo que hagan la actividad y que la puedan subir al carro y continuamos con la siguiente sesión. No, ni una, profe. No, ninguna. ¿No? No, profe, ninguna. Profe, lo de la actividad no se alcanza a ver muy bien, aunque le pongas el zoom. Ok, ahorita les mando otra más grande. Ahorita se la subo al platform y la hacen. No tomen en cuenta esa. Ahorita les voy a subir otra. Gracias. Bueno, entonces vamos a finalizar esta reunión y para que hagan la actividad en el Classroom y ahorita nos conectamos a la siguiente reunión. Cualquier cosa de fallos o algo, igual les mando el link o estamos en contacto por medio del grupo para solucionarlo, ¿sí? Okay, les encargo. No se dejen de conectar, por favor, porque les estoy tomando lista. ¿Ya mandaron su nombre por chat? No. Sí. Mándenlo, por favor. ¿No saben qué pasa con sus otras dos compañeras? De hecho, a la clase que tuvimos el lunes, no sé, tampoco se conectó ni ella ni la otra muchacha, ni Judith. Ni Judith tampoco se conectaron a la otra clase. Ok, correcto. Profe, ahorita también vamos a poner el nombre en clase. No, si ya lo hicieron, no, creo que ya lo chequeé y ya lo hicieron. Nada más, es una vez nada más. Ya no lo pongas. Ya con eso quedan registrados, obviamente para que estén vinculados también a la plataforma y al momento de yo pasarles la lista y todo, los identifique bien y obviamente que tengamos los datos correctos y los datos más actualizados para, obviamente, pues para beneficio de todos. Ok. Entonces, ¿no tienen ninguna duda, chicos? No, profe. Ok, entonces ahorita nos vemos en unos 20 minutitos y hagan la actividad. Ahorita se lo voy a mandar nuevamente por Classroom. Okay.